parte de Martín, Javier nos ha hablado de un poquito más aterrizando en el mercado nacional y en, y en la parte de esa gran oportunidad que es para el entorno eh, WISP. Y, y Moris Dini, que es el, lleva la Dirección Técnica Regional de Cambio Networks en, en Iberia. Eh, bienvenido, Moris. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Buenos días, un placer, como siempre. Eh, va a hablar eh, Mauricio, va a profundizar sobre CNWave, eh, certificación Facebook Telegraph, eh, 600 GHz eh, multi gigabit, ¿verdad? Algo habré dicho mal, pero bueno. <laughs> por ahí anda la cosa, ¿no? ¿no? Al, al, final, al final es eso: multi gigabit, es eh, la, las soluciones que habilitan justo lo que estaban hablando Martini y, y Javier, y efectivamente es eh, traer a tierra estas eh, soluciones, pues que obviamente. Eh, Necesitamos para dar esos servicios multigigabit. Antes, eh, eh, bueno, muchas gracias, Paco. Gracias, Yo tomo de... la palabra tú. Eh, Empiezas sí. la conferencia. Muy bien. Es. Muchas gracias. Antes de empezar un poco con, con la presentación, voy a pedir al director que nos ponga un vídeo que explique un poco la solución. Eh, a ver si logramos poner el vídeo. We want to enable more affordable access for everybody in the world. And so, what we're trying to do is figure out how do we create high speed internet for all? That's our key objective here. You have this incredible capacity and speed of fiber. In some cases, it can be very expensive and then on the lower cost technologies which are low cost to deploy but they do not have the sort of future proof in terms of internet capacity that's possible. And so Teragraph is meant to address that gap. Teragraph is a specific technology which operates in 60 gigahertz unlicensed band delivering fiber like speeds. So for the markets where fiber access is prohibitive and costly to deploy because of factors like trenching and permitting etc. Teragraph can be a better alternative. To provide broadband connectivity at much lower costs. It can be brought to markets in a matter of weeks. As you can see, all four of them are oriented in different directions. Each of them can beam multi gigabit capacity to another sector. That would beam to another sector. They together create a robust distribution network that can scale up as network demand grows. Key advantage for tariff. Is ease of deployment. You design boxes that you need to mount somewhere. We use infrastructure which already exists. We use street poles, rooftops. You mount hardware, you interconnect boxes with a gigabit speeds. It's already like a notion of fiber in the air. And then you take all these links and they interconnect them in a bigger mesh. And they basically have really scaled deployment in the big area, provide wireless connectivity at the gigabit speeds at fast economical way. We basically created a lot of innovation on top of some of the existing IEEE standards and existing chipsets. And then we work with partners to Contribute that innovation back to community with standardization, with latest IEEE 11 ay standard, and that basically creates evolution path for this technology to be further developed. With TeraGraph, like with any other new technology, to create market around it requires really a rich ecosystem of players. We are working with some of the leading industry manufacturers equipment to help us bring TeraGraph technology and products to the market. Our mission is to bring more people online to a faster internet, and the faster internet is a key thing for us. So we believe that the internet needs to be affordable for all, it needs to be available and relevant for as many people as possible. But we want to make sure that it's high speed as well. We think that everybody around the world deserves and should have the opportunity to be able to get the full richness that the internet offers. And so, Teragraph technology is one of those key components we think that is required to bring high speed internet to as many places as possible. Efectivamente. Pues um, vamos a estar hablando un poco de, del detalle. Eh, ¿Por qué la banda de 60 GHz? Eh, vamos a ver qué es esto de TerraGraph, aunque bueno, ya hemos visto un poquito el, el detalle eh, de parte de, de la propia gente de Facebook. Uh, vamos a hablar un poco del estándar, sin entrar mucho en, en la parte técnica, pero por qué es importante y por qué nos va a aportar de cara a estas latencias, de cara a estos rendimientos, decía Javier que, que, que claro, necesitamos 25 megas si es una familia de 4 o 40 megas si somos una familia de, de 8. Pero yo creo que también eh, aquí importante también es la latencia, ¿no? O sea, que sobre todo los gamers, lo hablábamos ayer en una reunión, decíamos, se tiran la mano a la cabeza cuando empezamos a hablar de los gamers, ¿no? Ah, luego vamos a ver un poco lo que es la vista general y, y, y cómo se puede usar CNWave, cómo se puede usar CNWave. Entonces, lo primero, ¿no? ¿Por qué 60 gigas? ¿no? O sea, cada, cada rango o cada banda de frecuencia tiene sus características, tiene sus eh, cosas buenas y también sus cosas eh, interesantes. ¿no? Eh, para que nos ubiquemos un poco, la banda de 60 gigas es un, un, un espectro que está entre los 12 gigas y los eh, 70 gigahercios. Y si lo veis un poco... Tenemos un ancho de banda total de aproximadamente un poco más de 12, bueno, casi 12 giga, eh, gigahercios. ¿no? Y se va. Es, hemos estado viviendo hasta el día de hoy, prácticamente, bueno, un poquito, un poquito antes, pero hemos vivido con, con esto en total. Y de golpe y por raso nos dan 12 giga, eh, gigahercios para transmitir lo que queramos. El ancho de banda es brutal, ¿de acuerdo? Y lo que se ha hecho dentro del estándar es dividir en subcanales, si queréis, de 2,16 gigahercios de ancho, en donde vamos a poder transmitir. Y tenemos la grandísima fortuna de que en Europa eh, están todos disponibles. Hay otros lugares que tienen menos fortuna, eh, pero que nos va a poder permitir utilizar esto. Y la buena noticia es que no requiere licenciamiento, con lo cual es, es libre de licenciamiento. ¿Y por qué queremos este acceso multijabit? Bueno, pues ya Martín y Javier nos han aclarado mucho eh, el, el, un poco hacia dónde va el mercado y si nos atascamos en, en 12, 15, 30, 50 megabits por segundo, no estamos preparados para el futuro. Pero también para competir, ¿no? Competir con esta oferta de fibra, esta oferta de, de cable, pero que al final eh, tienen unos tiempos de retorno de inversión quizás un poco alto, ¿no? Eh, vamos a atacar también estas eh, limitaciones que podemos encontrar con XDSL o con VDSL, pero eh, primordialmente lo que queremos es ofrecer esa conectividad de manera rápida, eh, digo de, de un despliegue rápido, de un despliegue quizás sin estos eh, problemas de, diría yo, de, de permisología, de, de puesta en marcha, de abrir huecos en la calle, ¿de acuerdo? Y además tener una, una buena alternativa a las soluciones de 5 gigahercios que, que, que más que democratizadas están en guerra, ¿no? Al final de hoy, ¿no? Y vamos a ver un poco esa latencia, ese, ese crecimiento de 10 veces que, que nos hablaba Martín, eh, necesitamos la tecnología para tal. ¿no? Entonces, ¿qué me aporta esta banda de 60 gigahercios? Vamos a hablar de beneficios y vamos a hablar también de inconvenientes, aunque al final esos inconvenientes yo no los veo tan graves. Pero bueno. Lo primero es que está libre, en algunos lugares está ligeramente licenciado, pero sustancialmente para, para nuestra región está libre. Eh, tenemos un, ancho ban, eh, un amplio ancho de banda disponible para dar estos servicios, con lo cual podemos dar muchísimo rendimiento. Vamos a ver qué números. La longitud de onda es muy pequeña y diréis, bueno, veréis a mí que me importa. O sea, al final las ondas se transmiten. Sí, pero esto tiene un efecto positivo en el tamaño de las de los componentes. El equipo es más pequeño, las antenas, las tenemos aquí detrás, ahorita vamos a verlos, son pequeños para dar estos rendimientos muy altos, ¿no? Y podemos tener una ganancia muy alta en un equipo relativamente pequeño. Eh, tiene unas propiedades casi ópticas, con lo cual si yo lo veo, si yo os veo a vosotros, pues bueno, no a través de, de una cámara, pero si hay una, una línea de vista, vamos a tener conectividad y permite una reutilización muy agresiva, ¿vale? Por otro lado, esta ventaja pues, también puede ser una, eh, un inconveniente, ¿no? Necesitamos muchísima línea de vista. Tenemos que asegurar la línea de vista en todo caso. El alcance, vamos a ver que está reducido. Esto no necesariamente es un inconveniente, sino yo diría más bien una característica, porque nos va a per permitir lo que precisamente hablamos aquí, una reutilización muy agresiva de canales. ¿no? Eh, para que os hagáis la idea, esta eh, banda de frecuencia entra en resonancia con el. Eh, el oxígeno en el aire y va a tener mucha, mucha atenuación. Vamos a hablar de unos alcances típicos eh, en entorno de 200 y 350 metros, eh, utilizando binforme, una tecnología además patentada por Cambio. Y si hacemos unos enlaces punto a punto, que también la tecnología lo permite, podemos llegar a 1,5 o 2 kilómetros, de acuerdo. La buena noticia es que, eh, y lo vamos a ver durante la presentación, podemos hacer multisaltos. ¿no? Entonces ya no estamos limitados al típico, pues me pongo aquí y doy servicio y hasta dónde llegó, sino que yo puedo ir repitiendo, la tecnología me lo permite, la tecnología lo promueve, mejor dicho. Um, un poco de eh, información técnica, eh, hablábamos de lo que es la absorción del oxígeno y vamos a ver un poco la, las frecuencias y vemos que 10 dB por kilómetro es una barbaridad y que además está también modelado por la cantidad de lluvia. Entonces, tenemos suerte aquellos, aquellas regiones que estamos altas respecto del mar, porque si algo hemos aprendido del fútbol es que cuando estamos más altos en, en respecto del mar hay menos oxígeno, con lo cual la propagación de 60 gigas va a ser más fácil. En las zonas donde hay poca probabilidad de lluvia, pues vamos a tener eh, menos atenuaciones debido a la lluvia. Y también, pues, eh, quedaros también con estas frecuencias. A partir de, de 64 gigahercios, las atenuaciones bajan, con lo cual vamos a hablar de canales. Y esto es un poco la asignación de frecuencias, pero que también está modelado, aunque ya sabemos que nuestra región está aquí en lo que serían las latitudes medias, en algunas regiones, pues, van a estar menos afectadas que en, que en otras donde la cantidad de oxígeno o, o, o tal eh, nos van a afectar más. Pero bueno, es importante saber esto de cara a las propagaciones, ¿no? De todas maneras, eh, hay herramientas que ponemos a disposición en, en Cambium para hacer estos diseños y para saber precisamente las disponibilidades, las distancias y la utilización de nuestros equipos. Para eso. Ya vimos un poquito que era TerraGraph y, y, y que viene de la mano de, de Facebook, pero no tiene nada que ver con redes sociales, que es quizás lo que estamos acostumbrados de, de Facebook, sino más bien esa llegada de conectividad a, a toda la gente, ¿no? Es una tecnología sin licencia, ya veíamos un poco 60 gigas, no se orientaba por ahí, para entregar conectividad similar a la fibra, y estamos hablando de unas velocidades similares a la fibra, en una red mallada, ¿de acuerdo? Con lo cual se apoya en lo que es el espectro de 60 gigas, que es lo que nos atañe en, en estos 15 minutitos que voy a estar hablando, para obtener multigigabit, nos, eh, se apoya sobre tecnología Mesh. 60 gigas no está siempre relacionado con MES, tener siempre cuidado con esto, lo vamos a ver más adelante en la presentación, y se apoya en entornos o, digamos, protocolos abiertos como es el OpenR o el OpenR para la, el enrutamiento del tráfico entre los nodos. ¿no? Eh, utiliza un F, digamos, una interfaz de Mac muy eficiente y esto en lo que se traduce es que las latencias son mínimas, son mínimas y nos permite también dar conectividad multipunto de manera eficiente. Ya sabemos que estamos en un mundo en la nube y, y más bien se promueve esta gestión en la nube, sobre todo en la solución de, de TerraGraph, naturalmente, pero también eh, permite un diseño de red automatizado o un sistema de control automatizado con inteligencia artificial, con eh, autoajustes de la red que van a permitir que nuestra eh, infraestructura pues, sea lo más performante en todo momento. O, Tener siempre presente que Facebook no pretende entrar como fabricante, ¿no? Facebook simplemente es eh, un ente mediador, y lo vamos a estar viendo, entre los distintos elementos. En lo primero, este ecosistema que, que habilita Facebook está de una parte la innovación tecnológica. Pues ellos también aportan en lo que es el desarrollo de la tecnología, eh, apoyan también a la creación de estos chips, a, al apoyo de la. Eh, Digamos los protocolos que están por detrás. Vamos a estar hablando durante la presentación de la tecnología 802.11AY. De acuerdo, eh, plantea a través de sus servidores la planificación de esta, de esta red, la planificación y monitorización. También aboga por lo que sería el espectro, pues va hablando con los distintos países para que se liberen. Hay, hay algunos países donde todavía no está disponible la banda. Va a de, demostrar que la tecnología aporta valor, pues permite llevar esa, esa agenda de conectividad multigigabit a los usuarios a estos tiempos de lo que estamos hablando y al final lo que hace es poner en contacto los distintos, eh, digamos, actores de esto, llámalo fabricantes, como sería el caso de Cambium, ayuntamientos, eh, todo el, el ámbito legal y, y regulatorio para trabajar sobre ello, ¿no? Y va a comprometer ese ecosistema y va a apoyar también en la parte de marketing y trabajar en la parte de pilotos, ¿no? Además eh, está a decir que la solución multigigabit o CnWave de cambio está completamente alineada con TerraGraph y de hecho prueba de ello es la documentación que tenéis en nuestra, en nuestra web. Vale, Maurice, esto 80211 y Jolín acaba de salir a X ya me estáis hablando de y ya a la vuelta de la esquina seguramente vamos a tener a Z. Pero bueno, ¿qué, qué es lo importante? ¿De qué va todo esto? ¿no? Entonces. Muchos de los que estáis aquí seguramente conocéis cómo trabaja 5 GHz, ¿no? El 802.11ac, que es de donde venimos y AX se parece quizás un poquito a AC, pero bueno, hablando de la propagación, hablamos que en 5 GHz pues me requiere línea de vista, pero no es obligatorio, ¿no? Tener en cuenta que cuando hablamos de 60 GHz y 802.11ay, que es el protocolo que va aquí encima, solo trabaja con línea de vista, line of sight. Uh, el alcance, pues los alcances de wifi o, digamos, de tecnología en 5 gigahercios, pues dependiendo de quién lo vea, nosotros tenemos el récord en enlaces punto a punto a 200, eh, 248 kilómetros, pero eh, en entornos de multipunto, pues estamos hablando de decenas de kilómetros. En 60 gigas no vamos a pasar de 1500, digamos, 1,5 kilómetros, y eso en condiciones muy específicas. Rendimiento, un gigabit, ya lo sabemos, eh, estamos hablando de agregado y estas soluciones las, tienes, las tenéis disponibles con, con las soluciones de cambio. En 60 gigas hasta 7,6 gigabit e incluso podríamos llegar a mayores rendimientos. Eh, está todavía en desarrollo esta parte y el ancho de canal eh, podemos utilizar hasta 80 y en AX ya nos permiten usar hasta 160 MHz, pero en 60 gigas podemos utilizar 2,6 que viene en el estándar AD o 4,32, es decir, el doble de lo que nos permite AD en, en, en 60 gigas. Atenuaciones, pues ya veis, un enlace en 5 gigas, o si llueve, pues bueno, puede tener atenuaciones, pero puede no tener impacto, eh, en AY puede tener un impacto importante. Nos permite hacer en 5 gigas antenas sectoriales o antenas omnidirectivas, y en AY eh, es muy recomendable utilizar Beamforming. y en esto Cambium tiene soluciones. Eh, digamos, eh, patentadas que nos van a permitir esto. Uh, latencias, eh, en, en 5 GB no son mayormente grandes, pero en 60 GB se, se ofrecen latencias menores. ¿Y esto por qué? Porque cuando hacemos multisaltos no queremos acumular latencias, ¿no? Y entonces eso es importante. El número de suscriptores, cuando hablamos de unas distancias cortas, tampoco tiene mucho sentido, pero estamos en el número entre 4 y 10 eh, por sector. ¿De acuerdo? Si conocéis ya 60 gigas, hay, hay, hay otro protocolo quizás un poquito más activo, eh, la, la ventaja es que eh, se ha evolucionado y con AY vamos a ofrecer y ya está disponible hasta casi 10 gigabits por segundo, el ancho de canal ya hablamos que es el doble y lo más importante, ya no se apoya sobre tecnología no apta diría yo para entornos multipunto como csma ca sino ya este DMA tdd y esto porque es relevante, porque... Permite tener un control desde eh, la cabecera hacia los distintos nodos. Eh, Me permite soporte mes. Esta es la gran diferencia entre AY y AD y por qué nos va a permitir hacer más cosas y el número de clientes soportados. Obviamente los canales tienen su numeración, no voy a entrar mucho en el detalle, pero lo tenéis ahí disponible y simplemente lo que se ha hecho con AY es permitir lo que es el channel bonding, es decir, canales más anchos. Ventajas, importante y el TDMA, TDD, que nos permite saltarnos esas restricciones del CSMA-CA, ¿vale? O el Request to Send, Clear to Send, que al final eh, entran en conflicto cuando tenemos densidades. Y lo que vamos a tener son un time slot, y lo que nos va a permitir es esa alta eficiencia espectral, incluso en situaciones de congestión, número de usuarios o alta demanda. Eh, nos va a permitir sincronizar la red a través de GPS, esto no está disponible en AD, ¿de acuerdo? Y nos va a permitir sincronizar múltiples sectores y además hacer despliegues en un único canal, ¿de acuerdo? Con lo cual esto me va a permitir eh, tener un rendimiento máximo incluso reutilizando el canal y nos va a permitir utilizar canales más anchos para duplicar el rendimiento, sin más. También el propio estándar incluye un enrutamiento a través de MES, esto es automático a través de OpenR y esto que permite que podamos diseñar, mejor dicho, estamos eh, invitados a hacer desarrollos en... en en aros, en anillos. ¿Por qué? Porque así la red se ajusta automáticamente. Imagínate que, pues, por una, un efecto, yo qué sé, se cayó un árbol o hay una lluvia muy fuerte o se atravesó una grúa o lo que fuera, una parte de la red está caída. Pues el sistema automáticamente, y esto sin intervención humana, va a encontrar su camino si el diseño ha sido apropiado. Por ir al detalle, y ya estamos viendo el CN Wave aquí a mi espalda en el, con el producto, pero vamos a ver un poco lo que es el detalle de CN Wave. Tenemos. El V5000, que es lo que sería la cabecera o el, o el punto de acceso, eh, que incluye dos sectores que me van a dar servicio a 280 grados. Y esto viene aquí, no hay conectores de antena, viene todo incluido dentro de la propia caja. Y tenemos también los nodos de cliente, ¿de acuerdo? Tenemos el V3000, que es el de alta ganancia. Estamos hablando de 44 dB de ganancia. No vamos a entrar en el detalle técnico, pero un poco para que lo veáis. Lo tenéis aquí también la, la parábola. Y Tenemos el V1000, que es el, el, el cliente pequeñito, digamos, que nos va a dar un rendimiento como máximo de un giga. Vamos a ver los rendimientos que podemos dar. Obviamente, en la cabecera con doble sector podemos llegar a, a 15 gigabit, pero quizás lo más relevante es esta latencia. Vale, Mauricio, ¿y cómo desplegamos CNWave? Porque yo estoy acostumbrado a montar una antena, una torre, tenemos servicios, estamos acostumbrados a hacer punto a punto. Pues aquí la filosofía es distinta. Nuestros clientes lo usan de distintas maneras. Podemos hacer lo que se llama un wireless to the home, que es un poco lo que estamos acostumbrados, ¿no? Poner un punto multipunto, poner un enlace eh, inalámbrico a la casa, y esto para pequeña empresa o para pequeña y mediana empresa nos puede, nos puede valer, ¿vale? Podemos hacer lo que se llama también un wireless to the building, es decir, llevar un, un enlace de muy alta capacidad a un edificio y a partir de ahí, con cable, eh, hacer la repartición, como estamos acostumbrados a hacerlo, a lo mejor con un enlace, con una conectividad típica de fibra. También podemos hacer rooftop-to-rooftop, rooftop. es decir, no solo llevar esa conectividad al edificio, sino utilizarlo como punto de repetición también. Como hablamos de redes malladas, ahora imaginaros en un entorno muy urbano, densamente poblado, yo voy a ir saltando de azotea en azotea para llevar la conectividad y además bajar esa conectividad eh, cableada adentro de los edificios. O una extensión de la fibra, pues cruzar la autovía llegar a un sitio donde no se puede atravesar el, el, el suelo, ¿no? O también lo podemos utilizar como conectividad primordial para enlaces de 5G, wifi de exteriores, unos puntos de conectividad o incluso videovigilancia. Pero también en redes malladas, es decir, que nosotros podemos hacer esa red mallada en un polígono industrial, en una, eh, en una urbanización o en un entorno densamente poblado. Las coberturas. Hemos hablado de que por tener la, la atenuación debido al oxígeno, eh, tenemos unas distancias mínimas. Y cuando hablamos en punto multipunto, y aquí van eh, las modulaciones, pues obviamente son autoajustables. Si hablamos de una modulación muy alta, estamos hablando que podemos llegar a, a 3,7 o 7 gigabits. Si tenemos channel bonding, estamos hablando que cuando hacemos un dna dn -ADN, es decir, los sectores hablan entre ellos, podemos tener alrededor de 70 metros. Y esto a lo mejor hay gente que se echa las manos a la cabeza, pero si, si nos abstraemos un poco y nos salimos del mundo eh, punto multipunto a 5 GHz y entramos en el despliegue de fibra, es mucho más parecido un despliegue a, a fibra a un enlace multipunto clásico. Cuando hablamos del cliente al ser pequeño y que tiene un máximo rendimiento de un gigabit debido a la interfaz de cobre, no necesitamos ir a máxima modulación y nos permite ir a mayores distancias. Estamos hablando de 110 metros, con lo cual lo que sería una calle o en algunos lugares una cuadra. Si hablamos de un cliente de alta eh, ganancia, podemos hablar de unos 450 metros a tener estos rendimientos y como vimos, el canal 4 tiene un poquito menos de atenuación, podríamos extender un poquito más ese alcance a unos 600 metros. Eh, si bajamos un poco la modulación, ojito, que estamos hablando de 700 megabits por segundo, que no está mal, podemos extender un poquito más la cobertura. Ya luego, eh, obviamente, también podemos hacer enlaces de 1,2 kilómetros con el cliente de alta ganancia. Si hablamos de punto a punto, podemos hacer enlaces punto a punto de 1,3 kilómetros o hasta 3 kilómetros si utilizamos la frecuencia que tiene menos atenuación, o incluso si no necesitamos tantos rendimientos, podemos. Eh, utilizar eh, mayores distancias, ¿vale? Con un MCS2 podemos tener unos 700. Recordaros que el Link Planner nos va a permitir hacer estos diseños y nos va a dar las disponibilidades y los rendimientos. ¿Que queremos hacer un punto a punto con el cliente pequeño? Perfectamente. Los, los alcances serán pequeños, no necesitamos tantas modulaciones y vamos a tener un poco estos rendimientos. ¿Qué tenéis que recordar? No vamos a. Cuando, cuando hacemos despliegues inalámbricos en ciudades y nos permiten hacer mes, ya no tenemos que pedir permisos al ayuntamiento, no tenemos que hacer huecos en la calle, no tenemos que cortar calles ni aceptar insultos de la gente que le estamos molestando ni hacer ruido. El despliegue es muy sencillo. Lo podemos hacer a través de la fachada, lo podemos hacer a través de la azotea, de acuerdo. En entornos rurales podemos dar eh, velocidades bárbaras de un gigabit por segundo. En la España ya no tan vaciada, que seguramente que a Paco le gusta esto. Eh, en campus, pues en, en, en campus tecnológicos, en campus industriales, en, en sanidad, en distintos, en operadores, vamos a tener una muy alta densidad con una capacidad muy grande en la frecuencia libre y recordar tanto punto multipunto como punto a punto que nos permite hacer conectividad mallada. Y sin más, y en aras de seguir con la agenda y no abusar mucho del tiempo, daros las gracias. Tenéis aquí, os muestro un poco los equipos y. Eh, tenemos aquí también el, el pequeñito. Paco, espero que te haya gustado. La verdad es que sí, muy interesante, eh, como siempre, de otra perspectiva, de ¿no? una perspectiva más técnica, eh, pero muy complementaria a las dos anteriores. Muy bien, bien Maurice. Bien. Eh, genial. La verdad es que siempre es un placer escuchar tus conferencias, eh, tus intervenciones. Vamos a continuar con la agenda, aunque vayamos con un poquito de retraso. Te despedimos. Eh, Hasta luego y muchas gracias a todos. Tenéis el chat para entrar en contacto con nosotros cuando queráis. Muy bien.